Hola, ¿qué tal? Un poco quiero explicarles la técnica que usamos para tocar los temas, que por favor revísenlos. Con las tablaturas realmente no son complicados. Los arreglos que hicimos es un poco tratando de hacerlos fáciles, no son tan complicados. Incluso las canciones están dispuestas de tal forma que uno puede tocar, alargarle a la canción las veces que uno quiera, porque va tocando las partes y repetir las partes, eso no habría problema. Lo que sí, tener un poco de cuidado con la mano derecha, que se usa algo de lo que es la técnica clásica, y entonces, especialmente tener cuidado cuando unimos los dedos, el pulgar, cuando el pulgar hace los bajos. Por ejemplo, también hay veces donde van a correr escalas. Ahí se usa la técnica esto del índice medio y apoyando los dedos. Entonces, básicamente sería índice medio, índice medio. ¿Qué más les puedo decir? Y, por ejemplo, si tocamos. Entonces, fíjense que, y es para todos los temas, relativamente no estoy especificando ninguno porque es la misma técnica. Fíjense que, entonces, en este caso, si ven el acorde escrito en columna, obviamente uno puede tocarlo así o tocarlo, y es cuestión del estilo que ustedes quieran ponerlo, pero si es una práctica que tendrían que hacer. Funcionen lo que es pulgar, índice, medio y anular al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso está en todo el tiempo, en todas las canciones. Como les digo, el bajo, ténganle cuidado, el bajo está específicamente puesto donde deben tocar. Y más o menos, por ejemplo, en el collar de lágrimas, les voy a tocar la primera parte muy lento y chéquenle cómo va la mano derecha. Entonces, básicamente es eso, chicos. No hay realmente mucho problema. Lo que sí quiero explicarles, la canción, perdón, la canción, la guitarra, la usamos en la afinación normal. Mi, si, sol, re, la, mi. Pero en lo que es la chola cuencana, por eso te quiero cuenca y el chullaquiteño, la sexta cuerda se sube a fa. Está afinada en fa. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque los arreglos son hechos con la sexta cuerda en fa. Es justamente para poder hacer partes como. Por ejemplo, si tocamos, qué sé yo, por eso te quiere cuenca, cuenca. Aquí va fa. Entonces, ¿por qué afinar en fa? Porque el momento que voy a fa, no quisiera usar este va fa de acá muy alto. Entonces, le afiné en fa, el fa, la mi, el mi de la sexta cuerda. Ahora es fa para poder hacer esto. Entonces es fa. La sexta. Entonces, de esa manera yo me gano un bajo fa y no tengo que. Primeramente, no, este bajo fa sería muy alto para el arreglo. Y también no. Así le pusiese, se tendría que hacer puente. Y sería un poco complicado. En cambio, si le dejo la cuerda sexta al aire. Es muy simple porque hago sexta, quinta, que sería fa, la, fa, por ejemplo, en el acorde de fa. Igualmente para la chola cuencana, se usa esta parte. Si yo toco, fíjense que esta es una parte del.
Igual del, por eso te quebra Cuenca, perdón. Pero es lo mismo para la chora Cuenca. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en si bemol. Y como el bajo en si bemol es fa, ya me gano gratis del bajo. Entonces no tengo que estarme descuartizando ni nada. Entonces pilas con eso, porque... Entonces, esto del bajo en la sexta en fa es muy, muy importante para esas tres canciones. Pilas ahí, porque si no le ponen en fa, no va a sonar bien. No está la guitarra afinada normalmente. En lo que es la chola cuencana, por eso te quiero Cuenca y el chullaquiteño. La técnica en la derecha es la misma. Hay que tener mucho cuidado, un poco chicos, eso sí, cuando pisen aquí. Traten de ser certeros en la pisada de las notas, ¿no? Y un poco, si las canciones están grabadas a una velocidad un poco más lenta de lo que serían, tal vez. Realmente es en ese propósito, para que puedan fijarse bien en la digitación, en los dedos de la derecha. También tienen que tener presente que se puede usar otra digitación. Yo la verdad les grabé en una digitación en la que yo toco. Como les digo, los arreglos no son complejos, hay que un poco estudiarles, sí, lentamente, pero no realmente el propósito del proyecto es que no sean tan complicados los temas, ¿no? Entonces, de pronto suenen un poquito complicados, pero no, si se le echan ganas, realmente no son. Está buscado de alguna forma que no moleste mucho. Hay que trabajarles eso sí un poquito. Y un poco, chequenle las los dedos. Entonces, como les explico, las canciones están tocadas un poquito más lento de lo normal, pero con el objetivo de que ustedes puedan ver los dedos. Incluso las imágenes también están obviamente enfocadas directamente a la guitarra y a los dedos, a las manos, para que puedan checar eso. Entonces, eso chicos, les agradezco la bola por darnos un espacio, y ojalá les sirva realmente de corazón. Este es un proyecto que hicimos con Saize, aquí con el equipo técnico que trabajamos juntos, y para nosotros un muy muy gran placer hacer esto, y porque también recuperar o trabajar sobre nuestra música nacional es algo obligatorio para un ecuatoriano y un músico ecuatoriano, ¿sí? No podemos ser ecuatorianos y no tocar un pasillito. Así es que eso chicos, se les agradece un montón. Y que les aproveche. Gracias.